Hola, mi nombre es Víctor Berzal de Miguel y soy gay. Salí del armario con los 25 recién cumplidos y ahora, un año después, puedo deciros que salir del armario ha sido una de las mejores decisiones que he tomado. Mi vida ha mejorado muchísimo. Yo sufrí acoso escolar, acoso LGTB-fóbico, desde que empecé en segundo de preescolar hasta que terminé en segundo de bachillerato. Al principio se metían conmigo porque tenía más amigas que amigos y porque jugaba fatal al fútbol. Recuerdo que tenía muchas amigas y tres amigos. Con esos tres amigos jugaba a los coches. Con mis amigas no recuerdo qué jugaba, pero de lo que sí que me acuerdo es de que teníamos muy bien organizada la semana. Yo algunos días jugaba con mis amigos y otros días jugaba con mis amigas. Según fueron pasando los años, mis amigos empezaron a hacer buenas migas con el grupo que me acosaba. Y finalmente, en tercero de primaria, dejé de tener amigos y me quedé con mis amigas. Fue pasando el tiempo y el grupo de personas que se metía conmigo fue creciendo. Primero los del curso anterior, luego se le sumaron los del curso siguiente, después también de mi clase, después también de mi curso. Y así poco a poco la bola fue creciendo y yo era popular en todo el colegio por ser maricón. Primero de la ESO, el grupo que me acosaba se inventó una nueva modalidad de acoso, que era seguirme cuando salía para comer a casa. Seguirme, hacerme burla, llamarme, imitar mi forma de andar o simplemente estar pegados y murmurando y con risitas mientras yo pues no trataba de no hacerles caso. Porque yo pensaba que si hacía como que no me daba cuenta o como que no me afectaba, ellos pararían, pero evidentemente, por mucho que yo intentase no mostrar que me afectaba, debía de ser evidente. Bueno, sobre todo porque a veces pues casi me ponía a llorar. Entonces, yo os aconsejo que si estáis sufriendo acoso, no hagáis como que no os dais cuenta. Tampoco entréis al trapo. Buscad ayuda, acudid a los profesores, por supuesto contadlo en casa. Y tened muy claro que no hay nada malo en vosotros, que nadie se tiene que meter con nadie. O sea, no hay nada que justifique el acoso. Me costó muchísimo aceptar mi orientación sexual. Para ellos, llamarte maricón y sus derivados es un insulto. Entonces tú creces pensando que eso está mal. A partir de los 15 años empecé a ver que los cuerpos de los otros chicos me empezaban a atraer. Y yo pensaba, me decía a mí mismo, no, 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 Víctor, no te gustan. Lo que pasa es que les tienes envidia. Ellos están cuadrados y tú no. Cuando estés cuadrado, ya no te atraerán, ya no sentirás envidia. Es eso lo que te pasa. O por ejemplo, cuando me trataba bien un chico o un hombre, no sé, un camarero, a un dependiente de una tienda, en lugar de pensar, porque evidentemente yo sentía algo, pero en lugar de pensar, pues sí, me gusta, ya está, no, yo lo que pensaba era que simplemente estaba necesitado de cariño, que no, que esas personas no me gustaban, simplemente es que eso, que estaba necesitado de cariño y a cualquier muestra de cariño pues yo reaccionaba. Cuando salía en alguna conversación que alguien era homosexual, o salía en alguna película un beso o cualquier insinuación, yo siempre me ponía tenso y pensaba, bueno, está claro que no se dirigen a mí, nadie piensa en mí en esto. Recuerdo que empecé a trabajar en calidad de becario en una radio y además del espanto que solemos sentir la mayoría de las personas cuando escuchamos nuestra propia voz, o sea, a ese espanto se sumó
El hecho de que me di cuenta de que mi voz era amanerada, afeminada, cuando yo pensaba que eso no había pasado, porque otros de los motivos por los que se siguieron metiendo conmigo, ya cuando la ESO avanzaba, o incluso en bachillerato, era porque mi voz no era grave. Entonces yo siempre quise tener una voz súper varonil, y pensaba que lo había conseguido, pero no, mi voz es mi voz. Y la cuestión es aceptarla, no intentar tener otra voz. Entonces recuerdo que sentí muchísimo espanto y a la vez me sentí muy ridículo porque dije, yo he creído que aparentaba otra voz y no, se me notaba todo el rato porque sobre todo mi gran paranoia, mi gran preocupación era que se me pudiese notar algo. No, o sea, no siempre porque pudieran pensar que era homosexual, sino para que no se metieran conmigo. O sea, yo trataba de ser lo más perfecto posible para que nadie se metiese conmigo. Cuando luego te das cuenta de que se meten contigo porque son homófobos y punto. Y entonces recuerdo que empecé a seguir un montonazo de cuentas en Twitter de personas que yo pensaba que eran homosexuales, sobre todo chicos. Y conocí a un chico del que me enamoré y lo viví plenamente. Entonces yo ya en verano de 2014 tenía muy claro que era homosexual y era feliz con ello. Solo quedaba la parte de decírselo a amigos y decírselo sobre todo a mi familia. Y bueno, el 13 de diciembre de 2014 salí del armario en casa. Mi madre respondió de la mejor forma posible con un ¿y qué hijo? Que fue como ¡ay! Gracias, de verdad, porque yo tenía bastante miedo. Ya no me preocupo por mi pluma, es que me da igual. Para empezar, puede sonar cursi, pero amo mi pluma, me encanta mi pluma. Entonces la muestro, siempre porque... ¿qué más da? He ganado muchísima confianza en mí mismo, ya no tengo que fingir heterosexualidad, no tengo que resultarle atractivo a las chicas, porque antes me preocupaba muchísimo, antes estaba muy tenso con ellas muchísimas veces porque decía, ay, a lo mejor les gusto y tal, pero tengo que resultarles atractivo, heterosexual. Y no, ahora ya no, ahora me da igual. Antes estaba tan metido en mis pensamientos que en realidad no prestaba mucha atención a los demás, por supuesto que demandaba cariño. Pero estaba tan pendiente de no resultar homosexual que al final pues dejaba de pensar en los demás, me olvidaba de ellos y actuaba simplemente por obligación. Decía, no, es de buen amigo preocuparme, pues voy a preguntarle, voy a tal. Pero no era prácticamente nada en mi vida era natural, todo estaba muy calculado. Tienen que ser homosexual, bisexual, transexual, no es malo, es bueno, todo es bueno. Soy feliz, soy muy feliz. Si yo lo he conseguido, tú lo harás seguro. Recuerda, no estás solo y todo mejora.